6, verso 7. Revelation chapter 6, verse 7. Dice así la palabra del Señor. Like this, the word of the Lord. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. And when I heard, when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. And I looked, and behold, a pale horse. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. And his name that sat on him was Death, and Hell followed him. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. And power was given unto them unto the fourth part of the earth to kill with sword, with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Por permitirnos tomar tu palabra un momento. For allowing us to take your word just one moment. Padre, permite que haya algo en ella que nos pueda ayudar. Allow, Lord, for there is something in your word to help us. Padre, estos temas son difíciles. Lord, these subjects are hard, they are difficult. Nuestra mente a veces no está preparada para ellos. And our minds are not prepared for them. Pero permite que no sea nuestra mente, sino nuestro corazón. But allow not to be our mind, but our heart. Abre nuestra mente espiritual. Open our spiritual mind. Y danos revelación. And give us revelation. Padre, porque hay una razón para que tú nos enviaras estas cosas. Because there is a reason for you to send us these things. Padre, toma al diablo y hazlo a un lado. Father, take the devil and place it aside. Y déjanos tener libertad para hablar estas cosas. And allow us to have freedom to speak these things. Para que esto pueda ser una bendición para los que escuchan. For this to be a blessing for those who are listening. O tal vez para aquellos que lo escucharán después. Or maybe for those that are going to listen to this after. Bendiga a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Bless everyone in the name of the Lord Jesus Christ. Bendiga el que habla y el que traduce. Bless the one who speaks and the one who translates. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden sentarse. Amen. You may be seated. Este cuarto sello realmente es muy grande. This fourth seal is truly great. Estoy tratando de tomar un sello en cada culto. I'm trying to take one seal per service. Pero con este fue imposible. But with this one was impossible. Creo que es uno de los más grandes de todos. I think this one is one of the greatest of them all. Y porque es el último caballo. Because it's the last horse. Y es el final de la historia de los caballos. It's the end of the story of the horses. Entonces, en esta escritura que acabamos de leer, so in the scripture that we just read, esto es el cuarto sello, this is the fourth seal, los elementos que vamos a estudiar dentro de este sello, the elements that we're going to be studying in this seal, es este caballo amarillo o pálido, is this pale horse, el jinete llamado Muerte, the rider that was called Death, él es seguido por el infierno, he was followed by hell, y vamos a estudiar el poder que le fue dado. And we're going to study the power that was given unto him. Y aquí hay cosas que nunca había visto. And there are things here that I had never seen before. Entonces, que Dios pueda ayudarnos en esta mañana. So may the Lord can help us this morning. Porque creo que solamente vamos a poder estudiar este caballo. Because I believe that we were only going to be able to study this horse. Tal vez el resto de las cosas en el próximo culto. Probably the rest of the things in the next service. Ahora, en la escritura en español. So in the scripture in Spanish. Dice que el caballo es amarillo. It says that the horse is yellow. En inglés dice que es pálido. In English it says pale. Yo traté de investigar por qué le pusieron amarillo. I tried to investigate why they name it yellow. Porque es una traducción demasiado violenta. Because it's a very violent translation. Entonces, de transformar algo pálido en amarillo. To transform something pale into something yellow. Yeah. Y luego la palabra amarillo se ha convertido en fuente de inspiración so para doctrinas. The, yes. Is
that the word yellow has become an inspiration word for doctrines. Dicen que por eso es que la bandera del Vaticano es amarilla. And they say that's why the Vatican flag is yellow. Pero realmente la Biblia nunca dijo amarillo. The Bible never said yellow. Cuando usted va a la palabra que fue usada en la Biblia, when you go to the word that was used in the Bible, ni siquiera dice pálido. It doesn't even say pale. Mejor dice es más cercano decir verde. It's closer to say green. Porque es la palabra cloros. Because it's the word clorox. Es griego. It's Greek. Es de donde viene la palabra cloro, de lo que usamos it's para lavar. Where Clorox comes from, the one that we used to wash. Esta palabra implica que si algo tiene color, pierde su color. This word means that if something has color, it loses its color. Entonces es como una persona que está al punto de la muerte. So it's a person that is in the edge of death. Pierde su color. They lose their color. Entonces se ve pálido. So they look pale. Pero se ve verde. But it looks green. Entonces es más fácil, es mejor traducirlo verde que amarillo. So it's better to translate it green than yellow. Pero de todas maneras, en la verdadera traducción es pálido. But truly the true translation, it should be pale. Ni siquiera es blanco. It's not even white. Es pálido. It's pale. Entonces eso es el verdadero significado. So that's the true meaning. Y mire usted la inspiración del hermano Branham. And now look at the inspiration of William. Como Branham. Él dijo en el cuarto sello. Oh, he said in the fourth seal. Dijo, esta es una cosa pálida de apariencia enfermiza sobre la que él cabalga. A pale, a sickly looking thing he's riding on. Ve usted, es como un enfermo en un estado muy malo. It's like a sick person in a very bad stage. Entonces, aquí es donde vamos a entrar a la gran revelación. So here is where we're going to enter into this great revelation. Entonces, el hermano Branham dice, bueno, hemos estudiado los tres sellos. We have studied these three seals. Y vemos que hay tres caballos. And we see that there are three horses, un correct. Caballo blanco. One white horse. Un caballo rojo. A red horse. Y un caballo negro. And a black horse. Ese caballo oscuro, terrible. The dark horse, terrible. Pero ahora vemos otro caballo. But now we see another horse. Pero lo que el hermano Branham nos está diciendo, nos ha revelado. But what Brother Branham has revealed to us. Es que es el mismo jinete. Is that he's the same rider. Solo cambiando de caballos. Just changing of horses. O sea, él se bajó de su caballo blanco. So he came down from his white horse. Era para engañar. It was to deceive. Y se subió en su caballo rojo. And he climbed on top of his red horse. Que era para matar. That it was to kill. A todos los que no estuvieran de acuerdo con él. To all of those that were not agreeing with him. Y luego se subió en su caballo negro. And then he ride upon his black horse. Para imponer su enseñanza. To indoctrinate these people, to emplace his doctrine. Entonces, claro, ya no había nadie vivo que estuviera en contra de él. So there was nobody alive that was against him. Entonces él podía establecer su doctrina para siempre. So he was able to establish his doctrine forever. Esto, wow. Completa oscuridad. Complete darkness. Completa separación del blanco. Complete separation of the target. Ya no hay más verdad, ahora solo mentira. There is no more truth. There is only lies. Pero en este caballo que vamos a estudiar hoy, but in this horse that we're going to study, la revelación del hermano Branham es esta. The revelation of Brother Branham is this. Que no es un caballo nuevo. That is not a new. That this is not a new horse. Sino es la unión de los tres caballos. But is the union on of the three horses. No son cuatro caballos. They are not four horses. ¿Usted ha escuchado todo el tiempo hablar de los cuatro caballos del Apocalipsis? Have you ever heard about the four horses of Revelation? Y eso es un error de acuerdo a la revelación. An error according to the revelation. No son cuatro caballos, they are solamente not four son horses. Tres. There are only three. Este otro caballo que ahora vemos, this other horse that we see now, es la unión de los otros tres. Is the union of the other three. Escucha al hermano Branham. Listen to the brother Branham. Párrafo 159. Paragraph 159. El primer caballo era blanco. The first horse was white. Luego el siguiente era rojo. And then the next one was red. El siguiente era negro. And the next one was black. Y el cuarto,
todos esos otros tres estaban representados en ese. In the four one, all of these were other three was represented in it. Porque pálido es rojo y blanco y así mezclados juntos. Because pale is red and white and so mixed together. See? Todo estaba mezclado en ese único caballo, ¿ven? It was all mixed in this one horse, see? Y ahí se convirtió en cuatro. And there he became fourth. Realmente los tres en uno. Actually, wow. The three in one. Todo estaba mezclado en esa única cosa. It was all mixed up in that one thing. Y esta revelación del hermano Branham, and this revelation of Brother Branham, aparece varias veces confirmada en la Biblia. It appears many times confirmed in the Bible. Pero se necesitaban los ojos de un profeta para verlo. But they needed the eyes of a prophet to be able Entonces, to see it. ¿Cuál es la revelación? So what is the revelation? Estos tres se that convierten en uno. These three become one. No es uno nuevo, son los tres juntos. It's not something new. The three are together, mixed Para together. Que usted vea la revelación For de hermano Branham, the revelation of Brother Branham. Mire esta porción. Look at this portion. Esto es el cuarto sello también. This is the fourth seal. Ahora fíjese. Now notice. Fíjense en qué está cabalgando este caballo de aspecto pálido. Look what he's riding on, this pale looking. Mire esta palabra que sigue. Look at this word that keeps going. De color rucio. Grizzle color. Mezclado con Horse. Negro, rojo y blanco. Mixed with black, red and white. Viniendo a la batalla, reuniendo a sus súbditos de todas las naciones debajo del cielo. Coming to the battle, gathering his subjects from every nation under heaven. Es una sola palabra la que él dijo. It's one word that he said. Pero nos unió con otra escritura. But he joined us with another scripture. Él usó la palabra en inglés grizzle. He used the word in English grizzle. Que es traducido al español rucio. That is translated in Spanish rucio. Uh-huh. Esto nos lleva al libro de Zacarías. This takes us to the book of Zechariah. Con una sola palabra nos unió las escrituras. With one word he joined the scriptures. Zacarías capítulo 6 verso 1. Zechariah chapter 6 verse 1. Y tornéme, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. And I turned, I lift up my eyes, and I looked, and behold, there came four chariots out from heaven between two mountains, and the mountains were mountains of brass. ¿Cuántos carros eran? How many chariots were? Cuatro carros. Four chariots. ¿Usted sabe cuál es el motor de los carros antiguos? Do you know what is the motor of the old chariots? Eran caballos, ¿no? They were horses, right? Por supuesto. Entonces eran cuatro carros. So they were four chariots. Tenían caballos. So they had horses. Verso 2. Verse 2. Y en el primer carro habían caballos rojos. In the first chariot were red horses. Y el segundo carro, caballos negros. And in the second chariot, black horses. Y en el tercer carro, caballos blancos. And in the third chariot, white horses. ¿Ve usted? Por eso, el que estudia las escrituras tiene que saber. So, the one that study the scriptures have to know. Que para entender el Apocalipsis, for us to understand Revelation, usted tiene que estudiar Zacarías y Daniel. You have to study Zechariah and Daniel. Porque Zacarías y Daniel son el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Because Zechariah and Daniel are the revelations of the revelation of the Old Testament. Ahí están los tres caballos otra vez. Here are the four horses. Exactamente, again. Rojo, negro y blanco. Three horses. Red, white and red and Pero black. Pero mire lo que sigue. But look what is next. Y en el cuarto carro, caballos overos rucio rodados. And in the third chariot, white horses. And in the fourth chariot, grizzled and bay horses. ¿Ve usted? Ahí está la palabra que el hermano Branham usó. This is the word that Brother Branham used. Él dijo que era un caballo grizzled. Es un caballo rucio. This is a horse, grizzled. Ahora, es una palabra extraña para nosotros. It's a very strange word for us. Yo creo que aquellos que conocen de caballos, I believe that those that knows about horses, ellos entenderían más fácilmente. They would know they would understand it more easily. Porque en los animales, como los caballos, because in the animals, like the horses, los colores no se llaman igual. The horses are not called the same. Entonces, si, por ejemplo, un caballo rojo. For example, a red horse.
No se dice caballo rojo. You don't say red horse. Se dice un caballo bayo. You say ¿sí? A bay horse. Bay, usted bay puede horse. Ver allí en el verso 3 la palabra bay. You say bay horse. Eso es un caballo bayo, es un caballo rojo. A bay horse sí. Is a red horse. Entonces cuando usted habla de un caballo bayo es un caballo rojo. So when you speak about a bay horse is a red horse. Entonces un caballo rucio, grizzle horse es un caballo pálido. It's a pale. Ahí horse. Está el caballo pálido. There is the pale. Entonces yo pudiera mostrarle a usted todos los colores de los caballos. I can show you all the pictures, all the colors of por ejemplo, the horse. Por ejemplo, está el caballo ruano, aquí está en inglés. For example, un caballo ruano. How do you say ruano? Ruan. Aquí están. Ruan horse. Ese color es como café con leche, ¿no? It's like Coffee with milk. Un caballo palomino. Palomino is in English. Yeah. Palomino horse. Es como el color de esas sillas. Like the color of those chairs. Luego el castaño, el chestnut. Like the chestnut. Y así, usted dice, pero ese caballo, usted puede describir los colores con otras palabras. You can describe the colors with other words. Pero en el lenguaje de los granjeros. But in the language of the farmers. Los colores de los caballos tienen otros nombres. The colors of the animals have other names. Por ejemplo, un caballo bayo. For example, a bay horse. Es rojo de todo el cuerpo. Is red in all his body. Pero oscuro de su pelo. But mane. Dark of his mane. Mm-hmm. Pero un caballo alazán. Sorrel. Es rojo de todo el cuerpo. Is red throughout all his body. Pero es rubio de su ppelo. But it's blonde of his mane. Son muy hermosos. They're very beautiful. Ahora continuemos entonces. Now let's keep going. Cuando en la escritura nos habla en español de overos y rodados, esto sería manchados y salpicados con puntos. Uh-huh. When the scripture says about esas otras palabras. Those other words. Grisal. Ahora, and vamos, en el hebreo. In the Hebrew. Las palabras que fueron ocupadas. The words that were used. Son barod amotz. Were barod amotz. Que significa pálido y manchado de diferentes colores. That it means pale. It was pale and it was spotted with different colors. Eso es lo que dice en hebreo. That's what it says in Hebrew. Ve usted que es un caballo mezclado. Can you see that it's a mixed horse? Ve usted lo que el hermano Branham está diciendo. Can you see what Brother Branham is saying? Luego en inglés dice grizzled and bay. Now in English says it's grizzled and bay. Significa pálido y manchado de rojo. It means pale and spotted with red. En español, overo rucio rodado es pálido con manchas redondas de varios colores. In Spanish, it's pale and with spots, with different colors, round different colors. Ajá, eso es, ve usted lo que el hermano Brana me está diciendo es exactamente lo que la Biblia dice. Can you see what Brother Brana is saying is exactly what the Bible says. Entonces, mire usted ahora si vemos lo que es un caballo blanco. Now, let us see what a white horse is. Mire, ahí está la imagen. This is the image here. Eso sería un caballo blanco. This is a white horse. Es fácil de entender. It's easy to understand. Usted dice, pero él no es totalmente blanco. He said, but it's not completely porque su, white. Su pelo, su crin, es mane. Because his mane. Puede ser de otro color. It can be of a different color. Pero su cuerpo es blanco. But his body entonces, is white. Eso es llamado un caballo blanco. This is what is called a white horse. Luego vamos al caballo rojo. Let us go to the red horse. Ese sería un caballo rojo. This is a red horse. Esto es lo que la Biblia le llama bayo. This is what the Bible calls a bay. Luego, ¿puede usted verlo? Él es oscuro de su pelo. Can you see that he is dark of his mane? Si el cabello fuera de otro, si el pelo del caballo fuera de otro color, ya no se llamaría caballo bayo. If the mane of the horse would have been from a different color, it would not be called a bay horse. Entonces, ahora mire usted el negro. Now look at the black. Oh,
por supuesto. Of course. Entonces eso es un caballo negro. This is a black horse. Entonces ahí están los tres caballos que vimos en los tres sellos anteriores. These are the three horses that we saw in the previous seals. Ahora este es el caballo pálido del cual la Biblia está hablando. Now this is the pale horse that what the Bible is speaking about. Él no es blanco. This one is not white. Es de un color pálido. It's a pale color. Y manchado de otros colores. And it's spotted of other colors. Puede ser manchado de cualquier otro color. It can be spotted of any other color. Pero el hermano Branham nos está diciendo. But Brother Branham saying. Que él es blanco. That he's white. Mezclado con otro, con rojo y negro. And mixed with red and black. Entonces ese es el caballo que une todos sus colores. This one is the horse that is mixed in the other colors. Es algo asombroso. It's something amazing. ¿Vio usted al caballo blanco? Did you see the white horse? Y dice la escritura, nosotros comúnmente sabemos. We commonly know. De que Jesús viene también en un caballo blanco. That when Jesus comes, he comes in a white horse as well. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says. Entonces so. Ya vimos el caballo blanco. So we already saw the white horse. Pero el hermano Branham dice que Jesús no viene en un caballo blanco. But Brother Branham says that Jesus doesn't come in a white horse. Él viene en un caballo diferente. He comes in a different horse. Ya vimos el caballo blanco. Ahora mire lo que dice el hermano Branham. But Brother Branham says. Pero cuando nuestro, esto es el párrafo 196. This is the paragraph 196. Pero cuando nuestro Señor aparezca aquí en la tierra, estará montado en un caballo blanco como la nieve. But when our Lord appears here on earth, he'll be riding a snow white horse. No es un caballo blanco. It's not a white horse. Es un caballo blanco como la nieve. It's a snow white horse. Y será completa, plenamente el Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. And he'll be completely, fully the Emmanuel, the word of God incarnated in a man. Entonces este es un color diferente. So this is a different color. Incluso en la granja se llama diferente. Even in the farm it's called different. No es caballo blanco. It's not a white horse. Sería un caballo albino. It will be an albino horse. Entonces véolo usted. Now look at this. Ahora él es un caballo completamente blanco. Now this is a completely white horse. Ese es el caballo de Cristo. This is the horse of Christ. Es un caballo albino. He's an albino horse. Hermoso. El aquí es donde el hermano Branham llega en el cuarto sello. This is where Brother Branham reaches in the fourth sale. Y hace temblar a toda la iglesia con esta revelación. It makes the whole church tremble with this revelation. Dice él, hay un solo color original. There's only one original color. Dice él, y ese es el blanco. And that's white. Todo lo demás es mezclado. Anything else is mixed. Cristo está en una palabra sólida, blanca, no adulterada desde el principio. Amén, amén. Christ is on a solid white and on an unadulterated word from the beginning. Amen, amen. Cada color sería blanco si no hubiera interrumpido algo de química. Amén. Every color Gloria. Would be white if some chemistry hadn't broken into. Amen. Glory. Y cada iglesia estaría sustentada en la doctrina apostólica de la palabra de Dios y Dios confirmándola. Every church would be standing in the apostolic doctrine of the word of God and God confirming it. Si no tuvieran credos o denominaciones mezcladas en ella, ahí lo tienen. If he didn't have creeds and denominations mixed into it, there you are. Negro es completa ausencia de la palabra de Dios. Black is complete absence of the word of God. Los colores, the colors, vienen de agregar o quitar al blanco. They come by adding or removing to the white. Yo creo que ahí está la imagen, ¿no? I believe there is an image here. Vimos esto en el tiempo pasado. We saw this in the past el times. Color original es blanco. The original color is white. Usted quita una parte del blanco, if you tendrá otro color. One part of the white, you have another color. Entonces todas las denominaciones, so all the denominations, de todos los colores, from all the colors, de todas las doctrinas, from all the doctrines, 33,000 diferentes doctrinas. 33,000 different doctrines. Son de diferentes colores. Of different colors. Vienen de agregar o quitar algo a la palabra. They come from adding
or removing something from the word. Por eso tenemos tantas diferentes iglesias. That's why we have so many different churches. Y es lo mismo en el mensaje. And it's the same in the message. Líneas y doctrinas. Lines and doctrines. Y no es porque la palabra de Dios lo dice. It is not just because the word of God says. Es porque están agregando sus pensamientos. It's because they're adding their own thoughts. O quitando aquello con lo que no están de acuerdo. Or removing those things that they are not agreeing on. Pero el blanco es la palabra original. But the white is the original word. Dios en toda la Biblia está en el blanco. God, his whole Bible is in the white. Desde el principio hasta el final. From the beginning until the end. Desde antes del principio hasta después del final. From before the beginning and after the end. Aquella pequeña lucecita blanca, el Logos. Little white horse, the Logos. Era una lucecita blanca. It was a white. Que se movió por el universo y en el vacío y creó todas las cosas. That moved throughout the universe and created all things. El anciano de días. The ancient of days. Cuyo vestido es blanco como la nieve. As his garments as white as snow. Y su cabeza y su barba es blanco como la nieve. Hair and his beard is white as snow. El trono de Dios es llamado el trono blanco. The throne of God is called the white throne. No hay color allí. There's no color. Porque él es el color original. Because he's the original. No hay variación. There is no variance. Y por eso cuando Jesús se paró en el monte Tabor. That's why when Jesus stood up in the y la gloria de Dios descendió a la tierra. And the glory of God came down to sus earth. Vestidos fueron hechos blancos como la nieve. His garments were turned white as snow. Blancos como la luz. White as the light. Porque el blanco es el color de la luz. Because white is the color of the light. Sí, una luz blanca más fuerte que el sol. White light stronger than the sun. Fue la que derribó a Pablo de su caballo. It was the one who threw Paul from his horse. Por eso esta luz no tiene muchos colores en esa fotografía. That's why this light doesn't have too many colors in this photograph. Porque nosotros pudimos ver la luz blanca original que creó todas las cosas. The original white light that created all things. Por eso David clamó en el Salmo 51:7. That's why David shouted in Psalms 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purge me with hyssop and I shall be clean. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Wash me and I shall be whiter than snow. ¿Cuál es el poder que tiene el hisopo para limpiar? What is the power that has the hyssop to clean? No, el hisopo no tiene poder. No, the hyssop doesn't have any power. Es que fue con hisopo que se aplicó la sangre. But it was with hyssop that was applied the blood. Por eso es que el rojo de nuestros pecados a través del rojo de la sangre de Cristo. That's why the red of our sins and the red of the blood of Christ. Se ve blanco, dijo el hermano Branham. It's white. Oh, yo espero que estas cosas sean interesantes para ustedes. Por eso la novia viene del cielo vestida en vestidos blancos. That's why the bride comes from heaven dressed in white garments. Por eso Cristo viene en Apocalipsis 19 montando ese caballo albino. That's why Jesus comes in Revelation 19 riding the albino horse. Y la novia lo sigue montado en caballos blancos. And the bride follows him riding white horses. ¿Ve usted? Can you see? Entonces en Dios todo es blanco, perfecto. So in God everything is white, perfect. Entonces si nos quedamos con toda palabra de Dios. So if we remain with every word of God. Entonces podemos saber que Dios va a confirmar toda su palabra para nosotros. So we will be able to see that God will confirm every word of God for us. Aquí hay algo, mire. There is something in here. Regresemos a ese caballo pálido. Let us go back to that pale horse. No son los cuatro jinetes del Apocalipsis. These are not the four riders of Revelations. Es un solo jinete. It's just one rider. No son los cuatro caballos. They are not the four horses. Es el jinete de tres caballos. Is the rider of three horses. El hermano Branham dice, es el poder de la Trinidad. Brother Branham, correct. That is correct. Brother Branham says that is the power of Trinity. Esa palabra es impresionante. That word is amazing. Dice el hermano Branham, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Brother Branham says the word Trinity doesn't appear in the Bible. Dijo, en el único lugar donde aparece. In the only place that appears. Es Apocalipsis 16:13. Is Revelations 16:13. Mire usted. Look at it.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon. Escuche. Listen. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y por todo el mundo. Okay. And the beasts are the mouth of the false prophet, for they are the spirits of the devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and unto the whole world. Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. To gather them to the battle of that great day of God Almighty. Dice el hermano Branham, estos espíritus inmundos, Brother Branham says that these three unclean spirits, tienen el poder de congregar a las personas. They have the power of gathering people. Son espíritus enviados para reunir a la gente. They're spirits to send to gather the people. Son personas que no están de acuerdo las unas con las otras. They are people that are not agreeing with one another. Pero estos espíritus los hacen unirse. But these spirits make them join together. Porque lo único que puede traer unidad es un espíritu. Because the only thing that can bring unity is a spirit. Yes. Lo único que va a traer la unidad al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. The only thing that can bring unity to the body of Christ is the Holy Spirit. Porque cada pastor, cada predicador quiere que la gente esté de acuerdo con él. Because every pastor, every person wants for their people to be agreeing with him. Cada persona, every person, quiere que todo el mundo haga lo que él dice. Wants for the people to do what they want them to do. Pero nunca vamos a estar de acuerdo. But we will never be agreeing. Sí. In agree. Pero por in eso agreement. Se necesita un espíritu. That's why we need an spirit. Solo el Espíritu Santo puede traer la unidad del cuerpo. Only the Holy Spirit can bring the a unity to the body. Y el diablo sabe eso. And the devil knows las that. Naciones no se van a unir nunca. The nations will never join together. Por eso envía estos espíritus inmundos. That's why he sent these three unclean spirits. Y entonces para poderlos unir. To be able to join them together. Y dice el hermano Branham otra cosa. And Brother Branham says something else. Dijo, las ranas tienen una característica. The frogs have a quality. Dijo, ellos caminan hacia adelante. They walk forward. Pero miran hacia atrás. But they look backwards. Dijo, estas tres espíritus inmundos miran hacia atrás. These unclean spirits, they look backwards. Al concilio de Nicea. To the Nicaea Council. A donde ellos nacieron. Where they were born. Entonces dice, ahí está la Trinidad saliendo. There is the Trinity coming out. El poder de Trinidad. The power of Trinity. De la boca de la Trinidad del diablo. From the mouth of the Trinity of the devil. Dice, de la boca del dragón. From the mouth of the dragon. De la boca de la bestia. From the mouth of the beast. Y de la boca del falso profeta. And from the mouth of the false prophet. Ahora, usted dice, pero que no son lo mismo. And you say, but aren't them not the same thing? En esta escritura tenemos que verla de esta manera. In this scripture, we have to say it in this ¿quién way. ¿Quién es el dragón? Who is the dragon? Ahora, Satan. El hermano Branham dice Brother Branham says, que el dragón es Satanás. The dragon is Satan. Él es Liv Jantan. He is the Liv Jantan. El Leviatán. Leviathan. O sea, esto es el dragón que habita en el mar. This is like the dragon that abides on the sea. Literalmente, la serpiente que habita en el mar. Literally, the serpent that dwells in the sea. Es lo que fue traducido, dragón. It was translated to dragon. Luego dice, de la boca de la bestia. And it says, from the mouth of the beast. ¿Quién es la bestia? Who is the beast? Ahora sabemos lo que el hermano Branham nos está enseñando. But we know what Brother Branham is teaching us. Que la bestia es un hombre. That the beast is a man. Ungido con todo el poder del diablo. Anointed with all the power of the devil. Es el Superman de Satanás. It's the Superman of Satan. Satanás hecho carne en la tierra. Satan being in flesh on earth. Sabemos que eso es así. We know that it's like that. Pero también el hermano Branham nos va a explicar algo más. But Brother Branham is going to explain us something else. Dice cuando vemos cuando decimos la bestia. When we see the beast. Dijo no solamente vemos un hombre. We don't only see a man. Vemos un imperio. We see an empire. Sí. Cuando porque esta historia comenzó en el libro de Daniel. This story started in the book of Daniel. Remember? Por ejemplo, mire usted la primera bestia. For example, look at the first beast. Que Daniel vio. That Daniel dijo, saw. Era una bestia semejante a un león. It was a beast like a lion. ¿Qué representaba esa bestia? What that beast represented? Representaba tanto a Nabucodonosor como a Babilonia. It would represent it as the same as Nabucodonosor and Babylon.
O sea, el rey y el imperio. So the king and the empire. ¿Dicen amén a eso? Say amen to this. Mire la siguiente bestia. Look at the next beast. Era semejante a un oso. It was as a bear. Dijo que tenía una pata más larga que la otra. That he had a paw longer than the other one. Dijo esto es porque eran dos reinos. Because there were two kingdoms. Entonces representaba dos reyes y dos imperios. It would represent two kings and two empires. Darío de Media. Darius of Media. Y Ciro de Persia. In Cyrus from Persia. Entonces son los Medo Persas, ¿eh? So the Medo Persians. Media and Medo Persian. El siguiente imperio. The next ¿recuerda empire, usted? Remember. Era semejante a un leopardo. Dicen amén a eso. He was like a leopard. Esto es Alejandro el Grande. This is Alexander the Great. El imperio era Grecia. The empire was Greece. Entonces ve usted, la bestia representa al rey y al imperio. So you see that the beast represents the king and the empire. Ahora, ¿cuál es la cuarta bestia? What is the fourth beast? ¿Recuerda usted? Remember? Daniel dijo era espantosa, terrible. Daniel said that it was horrible. Ahora terrible. Mire usted esto. Look at this. De acuerdo al libro de Apocalipsis. According to the book of Revelation. Esto es la siguiente bestia. This one is the next beast. Ajá, es totalmente diferente. It's completely different. Ajá, entonces esta es y representa entonces al rey y al imperio. This one represents also the king and the empire. El rey es el Superman del diablo. The king is the Superman of the devil. Pero el imperio. But the empire. Vamos a estudiar esto más adelante. We're going to study this after. Son 10 naciones que le dan su poder. There are 10 nations that gives him its power. Dicen amén a esto. Say amen to this. Ojalá que podamos entender. I hope we can es understand. Una confederación. It's a confederation de 10 naciones. Of 10 nations. Por eso tiene 7 cabezas y 10 cuernos. That's why it has 7 heads and 10 horses. O sea, 7 países y 10 líderes. So 7 countries and 10 leaders. Ahora, que podamos entender esto más adelante. So I hope we can understand this later on. Y mire lo que el hermano Branham nos va a decir. Look what Brother Branham is going to tell us. Esto es el cuarto sello. This is the fourth beast. Seal. The fourth seal. Sorry. Párrafo 207. This is the paragraph 207. Dice él mismo es una trinidad. De eso está hecho. He is himself a trinity. That's what he is made up of. Él cabalga en una trinidad. And he rides caballos. In a trinity. Three horses. Su poder está en una trinidad. His power is in a trinity. Su corona es una trinidad. His crown is in a trinity. Su caballo es una trinidad. His horse is in a trinity. Y eso es lo que él es, una trinidad, un poder de trinidad. That what he is, a trinity, a power of trinity. Ahora veamos cómo lo dice el hermano Branham. Now look what Brother Branham says. ¿Qué dijo él? Él, este anticristo, es una trinidad. This antichrist is a trinity. ¿Ve usted lo que el hermano Branham nos ha enseñado? Did you see what Brother Branham has taught us? Una trinidad. A trinity. El anticristo. The antichrist. El falso profeta. The false prophet. La bestia. The beast. Estos tres componen a este rey. These three compound this king. Ajá. Cabalga en una trinidad. He rides in a trinity. Un caballo blanco, uno rojo y uno negro. A white horse, a red and a black one. Su corona es una trinidad, dice el hermano. His crown is a trinity. ¿Quiere usted verla? Do you want to see it? ¿Ve usted una corona de tres niveles? Can you see a crown of three levels? ¿Puedes apagar ese? Está un poco caliente. Esa corona es la le llaman la tiara papal. This gold, tiara. This is called the tiara. The tiara. The tiara like papal. Papal. Ajá. Entonces esto tiene, ¿sabe por qué tiene tres niveles? Do you know what he has three levels? Porque él es el rey en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Because he is the king in heaven, in the earth, and in the purgatory. Es algo asombroso. Something amazing. Entonces tiene su corona es una trinidad. So his crown is a trinity. Su bautismo es una trinidad. His baptism is a trinity. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. No, él es el bautismo de él. Oh, yeah, that's his baptism. Y ahora escuche esto. ¿Están conmigo aún? Are you still with me?
dice el, dijo el hermano Branham, Brother Branham said, su poder es una trinidad. His power is a trinity. Tres poderes mezclados. Three powers mixed together. Good. ¿Cuáles son esos tres poderes? What are those three powers? Esto está bueno, hermano. This is good. Porque ya vimos de que el cuarto caballo es una mezcla. Because we saw that the last horse it was a mix. Acabamos de ver las cuatro bestias de Daniel. We just saw the four beasts of Daniel. A ver, recuérdeme. Now, remind. ¿Cuál es la primera bestia de Daniel? Which one is the first beast of Daniel? Es un león. It's a lion. ¿Cuál es la siguiente? A bear. Es un oso. It's a bear. What's the next one? Bear. ¿Cuál es la siguiente? The next one. Leopardo. A leopard. Tres bestias. Sí, three beasts. ¿Cómo es la cuarta bestia? How is the three beasts? Mire cómo la vio Juan. Look how John saw it. Apocalipsis 13:2. Revelations 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. And the beast which I saw was like unto a leopard. Y sus pies como de oso. And his feet were as the feet of a bear. Y su boca como de león. And his mouth as the mouth of a lion. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. And the dragon gave him his power and his seat and in great authority. Ahora ve usted que es una bestia mezclada. Now can you see that he's a todo es perfecto como beast. El hermano Branham lo está revelando. It's perfect as Brother Branham has been revealing. Entonces aquí están sus tres poderes mezclados. So here are the three powers mixed together. Mire, el párrafo 197. Paragraph 197. Noten, el anticristo está sobre un caballo pálido de colores mezclados. Notice the antichrist is on a pale horse, mixed colors. Un caballo es una bestia que representa un poder. A horse is a beast that represents a power. Y su poder está todo mezclado. His power is all mixed up. ¿Por qué? Why? Es política. His poderes nacionales. Is national powers. Poderes religiosos. Is a religious powers. Y poderes demoníacos. And is demon. Powers. Escuche cuáles son los tres poderes del diablo. Listen how what are the powers of the devil? Poder de religión. Yes. Power of religion. Poder del estado. Power of the state. Y poder diabólico. Oh, yes. And demon power. Estos tres poderes. These three powers. Componen a la bestia. Compound the beast. Correcto. Si no tiene estos poderes. If they don't have, if he doesn't have these three powers, él todavía no es la bestia. He still does. He still si él es un poder religioso, if he's a religious power, él es un anticristo nada más. He's just an antichrist only. Pero si le une el poder político, but if the political power is joined to him, entonces es un falso profeta. And then he's a false prophet. Pero si le une el poder del diablo, but if the power of the devil, ve usted que la escritura dice que el dragón le dio su poder. Can you see that the Bible says that the dragon gave him his power. Entonces si une los tres poderes, so if the three powers are joined together, tenemos a la bestia. Then we have the beast. Ahora mismo, hermano, right now, brother, él está juntando su poder religioso con su poder político. Right now he's gathering his religious power and his political. Eso power. Es lo que estamos viendo nosotros ahora mismo. That is what we're looking at right now. La unión del poder religioso con el poder político. The gathering and or the mixing together of the religious and the political power. Y alguien le dijo al hermano Branham. And somebody told Brother Branham. Esa iglesia no tiene poder político. That church doesn't have political power. Y el hermano Branham dice, entonces respóndame esta pregunta. And Brother Branham asked, then answer me this question. Párrafo 299. Paragraph 299. Mire, él los está reuniendo en sus caballos de varios colores. Watch, he's gathering them together in his mixed color horse. Porque tiene poder político. Because he's got political power. ¿Usted no cree que lo tiene? You don't believe he has? ¿Cómo acaba de entrar este presidente ahora? How did this president get in just now? ¿Cómo ocurrió eso? How did that ever slip up? ¿Sabe de quién está hablando? Do you know what he's speaking about? John Kennedy. John F. Kennedy. El primer presidente católico de la historia de Estados Unidos. The first Catholic president of the whole story of the United States. Mira la fotografía. Look at the picture. Ahí está. There he is. John Kennedy con su esposita Jezabel. John Kennedy with his wife Jezebel.
Y el hermano Branham dijo, and Brother Branham said, que esa mujer representó a Jezabel. That the woman represented Jezebel. Que esa pareja that couple representaba a Acab y Jezabel casados. Represented Ahab and Jezebel marrying. El estado y la iglesia. The state and vamos the church. A entrar profundamente en esto el próximo culto. We're going to enter deeply next service. Porque es donde él dice en la edad de Tiatira, la cuarta iglesia. Because in the age of Thyatira, the first church. Tú tienes allí a esa mujer Jezabel. You have with you among you that Jezebel woman. Y aquí esto se pone and this becomes terrible. Terrible. Pero allí estaban. But they were en los días del hermano Branham. In the days of Brother Branham. Acab y Jezabel juntos otra vez. Ahab and Jezebel joined together again. Y sabe que es en contra de la constitución política de Estados Unidos. And do you know that is against the Constitution of the United States? Que un católico sea presidente. That a Catholic person to be a president. Y ellos negaron la Constitución para colocar a Kennedy. And they denied the Constitution to place Kennedy. Usted sabe que como señal de que el gobierno y el estado estaban juntos. Do you know that as a sign that the state and the religious el gobierno y la iglesia, perdón. The government and the church were together. Como señal, as a sign, el presidente tenía que ser juramentado en un monumento católico. The president had to be sworn up to in front of a Catholic monument. Y desde entonces, and since then, todos los presidentes han sido juramentados delante del obelisco. Every president has been sworn before the obelisk. ¿Han visto ese gran poste, ese gran poste allí? Have you seen that great pillar there? El símbolo de Baal, el dios del sol. The symbol of Baal, Baal, the estudiamos the, eso. The God of the sun. Estudiamos that. Eso. Esta nación es representada por Baal. This nation is represented by Baal. Y ahí están siendo juramentados allí. And they are there, sworn up, but taking their oath. De enfrente de ese monumento. In front of that monument. Es lo que el hermano Branham nos está diciendo. That's what Brother Branham is telling us. De que Kennedy como presidente. Kennedy as president. Es una muestra de la unión de la iglesia y el estado. Is a show, is a proof of the joint, of the religion. Joining of the state and religious power. Escuche esto, hermano. Listen to this. Amen. Porque esto nos lleva a otra parte del mensaje. Because this takes us to a different part of the message. El hermano Branham ya había profetizado. Correct. Brother Branham already prophesied. Amen. Desde 1933. From 1933. Que una poderosa mujer gobernaría Estados Unidos. Correcto. That a powerful woman would govern the world. Y the él United dijo States, que era la iglesia católica. And he said that it was the Catholic Church. Ahora escuche, esto es la exposición de las edades, la edad de la Odisea. This is the, look at next. This. Mire usted. Look at this. Ahí está de nuevo una buena imagen. It's another good picture here. Ahí está el nuevo presidente católico de los Estados Unidos. The new Catholic president of the United States. Con una mujer otra vez. With a woman again. Junto a él. Beside him. Ojalá que podamos recordar esa imagen. Hope we can remember this image. Porque después de que tomaron su poder, because after they took their power, ellos fueron a presentarse delante de la misa del católica. They went to present themselves before the mass, the Catholic mass. Un poderoso símbolo, hermano. A powerful symbol. En una nación que dice que es evangélica. In a nation that says that they are evangelics. Ajá. Ahora, párrafo 183. Quiero ver. No, ¿dónde está esa porción? Déjeme ver. ¿No la coloqué o qué? Let me see if I can find it. Oh, yes. Esta no es. La eliminé entonces. Ahora, mire. Ya, es esta. ¿No? No, it's not. Ok, la eliminé entonces, pero vamos a leerlo. Aquí está, mire. Dice el
Alguien, esto es la exposición de las edades de la iglesia. This is an exposition of the seven church ages. Dice, ¿alguien puede demostrar que alguna de esas visiones está equivocada? Can anyone prove any of those visions wrong? ¿No se cumplieron todas? Were they not all fulfilled? Sí, cada una de ellas se ha cumplido o está en proceso ahora mismo. Yes, each one has been fulfilled or is in the process right now. Uno. One. Mussolini invadió Etiopía con éxito y cayó y lo perdió todo. Mussolini invaded Ethiopia successfully, then fell and lost it all. Está cumplido. It's fulfilled. Hitler, número dos. Y Hitler number inició two. Una guerra que no pudo terminar y murió misteriosamente. Hitler started a war he could not finish and died mysteriously. Tres. El comunismo se apoderó de los otros dos ismos. Three, communism took over both of the other two isms. Cuatro. Four. El coche burbuja de plástico ya está construido y solo falta una mejor red de carreteras. The plastic bubble car has been built and is awaiting only a better network of roads. Cinco. Five. Las mujeres están prácticamente desnudas e incluso ahora usan trajes de baño sin nada arriba. Women are all but naked and are even now wearing topless bathing suits. Cumplido. Fulfilled. Seis. Six. La Iglesia Católica está en ascenso. Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos otro. The Catholic Church is on the rise. We have had a Catholic president and will, and with no doubt, have another. Ahí está. Sin duda tuvimos otro. Sí. With no doubt, we had another. Mm-hmm. Número 7. Number 7. ¿Qué falta? Dice. What is left? ¿Usted sabe cuál es la séptima visión? Do you know what is the seventh vision? Cráteres y humo, destrucción atómica en todo Estados Unidos. Craters and smoke, atomic destruction throughout all the United States. ¿A dónde estamos, hermano? Where we are at, bro. ¿Cuánto tiempo falta? How long is there? Ahora piensen esto. Think of this. Cuando Acab y Jezabel estaban juntos, when Ahab and Jezebel were together, solo hay una cosa que falta en el cuadro. There was only one thing that was Elías, el profeta. There's only one thing missing in the picture, that is Elijah the prophet. Tiene que estar allí. It has to cuando be there. Acab y Jezabel están juntos, when Ahab and Jezebel are together. Guarde eso en su memoria. Keep that in your memory. Porque eso es parte del cuarto sello. Because that is part of the fourth seal. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el hermano Branham? So now what Brother Branham is telling us? Que este anticristo, that this antichrist, ya tiene unido el poder religioso y el poder político. That has already joined together the political power and religious power. ¿Qué es lo que le falta? What is missing? El poder del diablo. The power of the devil. Pero eso va a venir después del rapto. But that is going to come after the rapture. Aquí hay algo que sí me gustó mucho, hermano. There is something that I liked a lot. El hermano Branham dice, cuando la iglesia sube, Satanás baja. Brother Branham says that when the church goes up, Satan comes down. Ahora, se oye muy bonito, ¿no? It sounds very beautiful. Pero right? Como lo dice el hermano Branham, aquí está mejor todavía. But how Brother Branham says it in here is better. Amen. Cuarto sello, párrafo 183. Fourth seal, paragraph 183. Cuando la iglesia sube, Satanás es echado. Right. When the church goes up, Satan is cast out. No viene por su voluntad. It doesn't come by his own will. Le dan una patada ahí arriba. They kick him up there. Entonces ahora nos va a decir algo hermoso el hermano. ¿Están conmigo todavía? Por eso es que yo no quería darle todo esta mañana. Es imposible. That's why I didn't want to say everything this morning. It's impossible. Mire, hay una razón por la cual Satanás es echado ahí arriba. There is a reason why Satan is cast out from up there. Porque se quedó sin trabajo. That's right. Because amen. He doesn't have a job that's anymore. Escúchelo, dice el hermano Branham. Listen to what Branham says. Ya está hecho entonces. He's done then. Toda la acusación está terminada. All of his accusation is done. Miren, mientras el intercesor todavía esté en el trono, Satanás puede pararse allí y acusar. Look, as long as the intercessor is still on the throne, Satan can stand there and accuse. Porque él es el abogado de la otra parte. Because he's the attorney of the other side. Él es el oponente de Cristo. He's the opponent of Christ. Y el oponente está parado allí diciendo... And the opponent is standing there saying, pero espera,
Adán cayó. Adán hizo esto. But wait, Adam failed. Adam done this. Yo lo conquisté. I conquered him. Conseguí que su esposa creyera una mentira. I got his wife to believe a lie. Y dijiste que ella estaría condenada por eso y yo la tengo. And you said she would be damned by it, and I got it. Es un buen abogado. He's sí. a good attorney. Él está acusándonos día y noche. He's accusing us day ese and night. Es su trabajo. That is his job. Pero ese trabajo pues dura. But that job lasts. Mientras haya un abogado de la defensa. Well, there is a attorney of the defense. Pero cuando Cristo se levanta del trono. But when Christ stands up from the y throne. Y deja el trono de mediador. And leave the throne of the mediator. Ya no hay nadie más que será salvo. There will be no one else to be saved. Todos los escogidos ya están en la sangre. Amen. All the chosen ones are already in the blood. Él ya no tiene que seguir defendiendo a nadie. He doesn't have to be defending anybody. Entonces el trabajo del diablo se acaba también. Then the work of the devil is finished. Entonces, well. ¿Qué estás haciendo en el cielo, muchacho? So what are you doing in heaven, boy? Vamos para afuera. Let's kick him out. Y dice, pero allí está el mediador parado también, amén. But here is the mediator standing there. Amen. El pariente redentor. The kinsman redeemer. Amen. Parado allí con la sangre que puede tomar el corazón del pecador más vil y cambiarlo. Stands there with the blood that can take the vilest sinner heart and change it. El mediador está en el trono. Sí, señor. The mediator is on the throne. Yes, sir. Dice, Satanás dijo, pero ellos son culpables. Satan said, but they are guilty. Él puede decir esto, no lo son. He can Amen. Say, they are not. Palabras, hermano. But words, amen. Esto es asombroso. This is marvelous. Amen. No dice, yo los he perdonado. No. He didn't say, good. I have forgiven them already. Dice que no son culpables. He said That's that fine. They are not Amen. Guilty. Es algo muy diferente. It's something very different. Por eso es que Cristo no nos perdonó en la cruz. That's why Christ didn't forgive us at the cross. Él nos justificó. He justified us. Y cuando usted es justificado, and when you are justified, es colocado como si nunca lo hubiera hecho. He's placed like you have never done it, ever. O sea, si Dios ni siquiera se acuerda. So if God even doesn't even remember, yo le digo, I tell you, Dios es infinito. God is infinite. ¿Acaso hay algo que se le olvida? Is there something that God forgets? Dios no puede olvidar nada. God cannot forget anything. ¿Por qué? Es que Él puede olvidar nuestros pecados. How He can forget our sins. Escuche por qué. Listen, why? Porque Él creó un cloro. Because He created a Clorox. Él es el creador. He is the creator. Yeah. Él puede crear. He can create. Y aniquilar. And annihilate. Yeah, entonces ese annihilate, cloro. Annihilate. Yeah, Clorox. Cuando una gota de tinta cae en ese cloro. When a drop of ink falls in that Clorox. Se destruye. It's destroyed. Se desintegra, se deshace. It disappears. Yes, y se une con el cloro. And it joins with the Clorox. Usted ya no puede separar la tinta del cloro. You cannot get back the ink from the Clorox. Dijo, se convierte en cloro también. It becomes Clorox as well. Dice el hermano Branham, todo está limpio ya. Brother Branham says, everything is clean now. Y eso es lo que la sangre de Jesucristo hace con el verdadero Hijo de Dios. And that's what the blood of God does for every child of God. Cuando confesamos nuestros pecados. When we confess our sins. Nos encontramos justificados en su presencia. We find ourselves justified in His presence. ¿Y sabe qué, hermano? And do you know what, brothers? Cuando usted lee el libro de los sellos. When you read the book of the seals. Se da cuenta que la gran revelación que estaba escondida en el libro de siete sellos. You realize that the great revelation that was hidden in the book of the seven seals. No son los caballos. Are not the horses. Es la sangre de Jesucristo. It's the blood of Jesus Christ. El hermano Branham llega en este libro a decir. Brother Branham gets in this book to say. La virgen fatua queda fuera del rapto. The foolish virgin remains outside of the rapture. Porque ella no alcanzó la sangre palabra. Wow. Because she didn't achieve the blood word.
La palabra y la sangre son la misma cosa. The blood and the word are the same thing. Este es el libro de la redención, hermano. This is the book of redemption. Y no podemos ser redimidos sin ese cloro. And we cannot be redeemed without that Clorox. Entonces, cuando el pecado cae, confesado, cae en ese cloro. And when that confessed sin falls in that Clorox, el hijo regresa. The son goes back. A la misma posición que Adán tenía antes de la caída. Goes back to the same position that Adam had before the fall. Eso significa un hijo redimido. That means a redeemed son. Y dice el hermano Branham, yo sé que eso es la verdad. Brother Branham says, I know that is the truth. Porque he visto ardillas ser creadas siete veces. Because I have seen squirrels being created. Seven times. En seis ocasiones. Six times. Y dice, es porque el hijo regresa. It's because the son goes back. Es que William Branham era un gran hombre, hermano. Oh, because William Branham was a great man, brother. No, era la sangre. It was the blood. Que colocó a William Branham al otro lado del abismo. That placed Brother Branham to the other side of the deep. Que tanto que el poder creador habitaba en él otra vez. So much that the creative power abided in him again. Y eso es con cada uno de nosotros también. And that is exactly with every single one of us. Vamos a abrir el libro uno de estos días. We're going to open the book one of these days. Esto es lo próximo después del cuarto sello. This is what is next after the fourth seal. Tenemos que ver el contenido de ese libro. Amen. We have to see the content of that book. Dice el hermano Branham, ahí está el hijo parado. Brother Branham says that there is the son standing up. Puro, sin adulterio. Pure, without an adultery. Sin culpa, sin pecado. Without a guilt, without a sin. Porque hay un blanqueador. Because there is a whitening. A un cloro entre él y Dios. Between him and God. Dice el profeta, comienzo a sentir el estímulo. I start feeling the stimulation. A medida que este sello es revelado. Señor, while this seal is being revealed. Entonces, estas cosas so these things son parte de la revelación de estos sellos. Are part of the revelation of these seals. Amen. El resto del mundo no lo va a ver. The rest of the world won't see it. Entonces el trabajo del diablo termina, hermano. So the work of the devil is finished, brother. Ya no puede acusar a nadie. He cannot accuse anybody. Porque else. Todos los hijos que hay en la tierra son inocentes. Because all the children that are on earth are innocent. No hay culpa en ellos. There's no guilt in them. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Who will accuse the chosen of the Lord? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with us, who is against us? Si estamos en la sangre, if we are in the blood, no hay pecado en la presencia de Dios. There is no sin in the presence of God. Eso si usted comete un error, corra la sangre. That's why if you commit a mistake, run to the blood. Por eso es que el diablo está intentando robarle su fe. That's why the devil is trying to steal your faith. Para que usted se mire a sí mismo y no mire la sangre. For you to look at yourself and not to the blood. Recuerde Abraham. Remember Abraham. Dijo espantando los pájaros. Shaking away the birds. Para que no se comieran el sacrificio. For them not to come and eat the sacrifice. Y dijo él, eso es lo que hace la simiente de Abraham. That's what the seed of Abraham does. Espantando a los demonios. Shaking off the demons. Apartándolo del sacrificio. Amen. Get them away from the sacrifice. Porque no hay nada más aparte de eso para nosotros. Because there's nothing else for that. Yo soy gracia, dijo el profeta, de pies a cabeza. The prophet said, I am grace from head to toe. Oh, que Dios pueda ayudarnos a entender. Oh, may God help us to understand. Entonces, cuando el diablo ya no tiene nada que hacer en el cielo, so when the devil has nothing to do in heaven, es enviado a la tierra. He's cast out to earth. Y viene lleno de ira. And he comes full of wrath. Él está vencido. He's overcome. Entonces, si no puedo hacer nada allá arriba, so if I cannot do nothing pues lo haré aquí en la tierra. I'll do it here on earth. Lo voy a matar a todos. I'm gonna kill them all. Entonces él une su último caballo. And then he joins his last horse. Y aparece el caballo pálido. And then the pale horse appears. Y a ellos les es dado poder. And to him is given power. Y recibe un nombre. And he receives a name. Muerte. Death.
Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana. Thanks this morning. Te pedimos que tú nos des revelación. We're asking you for you to give us revelation. Para poder entender estas cosas. To be able to understand these things. Padre, dale a cada uno la revelación espiritual. Father, give each one their spiritual revelation. Y que tu gracia nos ayude, Señor, a ser sinceros. May your grace help us to be sincere. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Father, bless every single one of my brothers and sisters. Para que podamos correr a la sangre mientras aún hay tiempo. So we can run to the blood while there is time. Venid luego, dice Jehová. Comes soon, says the Lord. Y estemos a cuenta. And be accountable. Y que podamos meter nuestros pecados bajo la sangre. So we can place our sins under the blood. Para ser hechos blancos como la nieve. To be white as snow. Bendiga cada uno de mis hermanos y hermanas. Bless every single one of my brothers and sisters. En nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. El Señor le bendiga a cada uno.